picante. Así es como define mucha gente la cocina mexicana. Los chiles son los responsables de este picor. Desde México, cuando era colonia española, los chiles se extendieron rápidamente a Filipinas. Y desde allí, a otros países asiáticos, donde se incorporaron a las cocinas locales. Aunque también se ha escrito que los portugueses obtuvieron los chiles de España y luego los cultivaron en la India. El arroz también tiene una gran presencia en la cocina mexicana. Los más comunes son el arroz blanco y el arroz a la mexicana, frito y luego cocido en salsa de jitomate. Aunque se puede preparar de muchas otras formas, acompañado con verduras o con caldo de frijoles negros, por ejemplo. ¿Y qué decir de los tacos? Los más populares son los tacos al pastor. En su preparación, la carne, previamente marinada, se apila y se asa en una estaca de hierro giratoria conocida como trompo. Diestro en el manejo del cuchillo, el taquero va cortando las primeras capas de carne para que las más profundas se sigan asando. Luego, la carne se sirve sobre tortillas de maíz o de trigo. Se preparan tomando una bola de masa de pocos gramos y aplastándola para darle forma circular. Sobre esta base común se añaden los ingredientes muy variopintos que dan lugar a tantas otras recetas mexicanas: flautas, quesadillas, enchiladas o chilaquiles. Siglos y siglos de historia mezclaron los ingredientes colonos con los indígenas que se exportaron a muchos territorios de ultramar. Por eso la cocina mexicana siempre ha sido tan diversa y ha tenido tanta influencia en otras cocinas del mundo. Hoy en día la sigue teniendo gracias a los muchos que tan honradamente cocinan para ganarse el pan. Y al probar sus recetas, uno siente el inolvidable sabor de la humildad, la superación y el orgullo.